Mira, gordo. Chavo, ¿por qué me golpeas? Te vas a ir para el infierno. Ajá, pero la temática, ¿cómo es esta? Ok, no sé, pero comienza 4x4. Temática 4x4. ¡Ey! ¡Ey! Venezuela, no se aborta, no estamos en el norte y tú no te conformas. Venezuela no se dice la pámpara, igual para ti porque engordas. Mira que me está diciendo este cabrón, yo quiero que tú entiendas aquí en la competición que este es de boom, esto no es reggaetón. Yo me quedo con la princesa, yo no le temo al dragón. No le tienes al dragón, pero en la batalla habla de Venezuela y canta si te ve pantallas en la camioneta porque son seguramente tú muy bonita las guacamayas. Eso es lo que hago, porque yo en esto confío, hermano, ¿qué pasa? ¿Estás todo lío? Yo confío en Venezuela porque yo no soy un crío. Yo canto los de él, tú cantas los temas míos. Los temas míos, mi hermanito, tú no eres de Venezuela. Y si eres, estás jodido, porque literalmente eres un crío, un bote de alguien que se hace jodido. Hermano, pero habla de Venezuela, rela, te habla sentinela. Que yo estoy claro que vete a esta candela. Más arrecho que un alicate para sacar una muela. Oh, una muela. ¿Quién te está diciendo, mamá huevo, que no se trata de Venezuela? Un dicho de maldito, te voy a dar un salto para calle con los angelitos. ¿Cómo es que le explico al chavo que no entiende por qué con flow le gano? Es que eso es un dicho venezolano y este es un bicho valenciano. Oh, pero lo, si es irresponsable, ¿quieres que te hable de bicho, puño tu madre? O de dicho, te tengo un dicho responsable. El camarón que se duerme le partimos la madre. Venezuela, y eso es un beta que nos mata candela. Que comienza el que le dio pela. Hoy Venezuela se va junto a todas las centinelas. Lo que dijeron fue Venezuela. Venezuela. Sí. Hermano. Pero llega, hermano. La temática ya está cumplida. Fuego. Me cojo el mudo, el mudo. Claro. ¿Qué te pasa? Bueno, si estás aquí, vamos a darle un aplauso a tu hermano que se la criaron. No, vale. Guido se quedó callado. El hecho de que no le hemos dicho a mí que sea un mudo. Ok, yo eres dos por dos. Completamente libre. Comienza sentinela. Comienza ya con mis millones. Mano arriba. Oh, hey. Oh, yeah. Hey, y se la damos en 3, 2, 1. En el primer round te di fuerro luego fetada. Yo soy el Real Madrid, conmigo no hay remontada. Y ahí está pura preparada. Eres Charlie Charlie, el primer muerto que es capaz de usar un lápiz. No, mira, ¿cuál Charlie Charlie? Quiero que estés claro que yo vengo del penal como Richarlie. Como Richarlie no vale, yo sería Maradona. Adoro los penales. Eso es lo que dice, como Ferry Finia. Se llama Maradona porque nunca falla una línea. Nunca la fallo ni en donde sea. Y si hay un manguito y estoy muy bonito, lo recojo y para la jalea. Eso es lo que hace porque me tiene harto. Él coge mango bajito, no alcanza para los altos. Oh. No alcanza para los altos, chiquire, mejor que te pire porque sé que te piden los altos. Cambio. Altos, sentinela, se te acabó el saldo. Viste que no lleva vida este pobre perro. Tú sí eres alto, pero alto becerro. Alto becerro, wow, qué nuevo. Yo no llevo vida, pero tú llevas huevo. Y tú llevas mano por tu mano, porque no hay un dedo que no haya tocado este chamo. Este chamo. Y así entonces, como te dicen, baranda por las manos. Este tipo tiene una vida tan bella que ha recibido más dedo en el culo que un puto cactahuella. ¡Cállate! Pero sentinela, ya no hagas bulla. Ojalá mi vida fuera tan fácil como la jeva tuya. Eso es lo que dice, no sabe lo que hago. En la casa de Black y le dice culo vio pago. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pero qué flow, esto, papi. Ok, ok, en serio, jurado.
Yo digo réplica. Réplica. Tú contaste para que pidas réplica. Se lo sabes. Acá. Sí. El hermano. Yo pago. No, no, mano. Yo pago. Esta huella. Facilito. ¡En 5! 4, 3, 2, 1. ¡Sentinela! Al final de una vez, mano. No hay descanso ni receso. Ya gana pena. Mira, hay unos que quedan para el tercero. Ver, ya. Ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, mira, vaya ya todo. Ya, 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 ahora. Si tiene almacenamiento, vale.